Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están en el día de hoy? Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Me encuentro aquí grabando este video breve para comentar algo. En el día de hoy empecé a ver el primer capítulo, no lo vi entero, tuve que salir, pero empecé a ver el primer capítulo de la serie que Netflix ha publicado sobre Antiguo Testamento, Moisés. Se trata de una serie de tres capítulos solamente desde que Moisés aparece, sale de Egipto, se casa con su esposa, es llamado por Dios, hasta que salen de Egipto. Son tres capítulos de aproximadamente 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. No se trata solamente de una serie, se trata de una mezcla de serie y documental. Son las dos cosas, hay una parte de serie, hay una parte de documental. Y quiero hacer este vídeo ¿para qué? Para que puedan dejar los comentarios aquellos que la vean o la hayan visto, ¿qué les pareció la serie? Y vamos a hacer una cosa, un desafío para los cristianos que leen sus Biblias. Pongan en los comentarios las cosas que ya sea en la serie o bien en los comentarios que hacen algunos teólogos o pastores no son acorde con las escrituras. En el primer capítulo yo vi una o dos cosas que ya no me olieron muy bien, pero voy a dejarlo en sus manos. Así que si ustedes lo ven y son capaces de distinguir qué cosas a veces salen o comenta alguno de los comentaristas que aparece en la parte de documental que no está acorde con la escritura, entonces déjenlo en los comentarios. Eso ya les hace saber que así como otras películas y series cristianas, lo que van a ver no siempre va a ser acorde a la Biblia. Pero hay algo que me parece correcto en esta serie de tres capítulos. Y es que al principio del primer capítulo ellos avisan. Ellos dicen que van a aparecer tanto comentarios de musulmanes, de judíos, de cristianos y su pensamiento sobre Moisés y sobre el Éxodo. Entonces, obviamente, vamos a ver pensamientos diferentes, pero ya te dan a entender que no es una serie que quiere ajustarse a la Biblia, sino a Moisés, según lo ven esos diferentes puntos de vista. Porque ellos dicen, Moisés es muy importante para los musulmanes, Moisés es muy importante para los judíos, Moisés es muy importante para los cristianos. Así que entonces, amados hermanos, dejen sus comentarios. ¿Qué les gustó? ¿Sí les gustó? Y sobre todo, si encontraron detalles no acordes a la Biblia, ¿cuáles son esos detalles? Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.